Hey, muy buenas, soy Sobi comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí con la Vaper, ¿vale? Cazavampiros o matavampiros. Bueno, creo que se llama cazavampiros, ¿verdad? La tenemos por aquí, ¿vale? La pericia, cazavampiros se llama. Aquí la tenéis, es muy muy bonita, ¿vale? Os voy a dejar dos lives bastante cortos, porque eran partidas empezadas, pero que me han gustado mucho las ratas que me he hecho. Y luego también otro live completo, ¿vale? Ese sí que sí, para que veáis cómo se va cambiando el arma. Pero bueno, solo tiene dos cambios, como prácticamente todas las pericias. Y es, como veis, ese vial de sangre y el cargador se pone, que es como una especie de cristalera, se pone como más intenso. Y luego tiene el de 10 bajas, que como veis se pone todo como iluminado, como algo así a lo espiritual, ¿no? Está bastante chulo, tanto el vial de sangre como el cuerpo del arma y también la vidriera de abajo. Está bastante chulo, como estáis viendo, o sea, el arma está muy muy guapa. Como veis tiene una calavera ahí, no sé si se ve bien, aunque en el live lo veréis bien, justamente en la mirilla. Que bueno, pues como veis al principio está apagada y luego se encienden los ojos. Está muy chulo, ¿vale? En el live lo vais a ver bien esa calavera, porque al apuntar se ve. Y nada, pues este es el arma. Ya sabéis que este es de pago, o sea, de momento. Igual en un futuro la ponen en suministros, pero ahora mismo no creo que esté. Entonces, bueno, ya sabéis que yo actualmente no utilizo mucho la Vaper, pero igualmente me lo he comprado para hacer el vídeo y porque así tengo una skin para la Vaper cuando la utilice, porque es un arma que si la utilizas bien, para mí posiblemente es el peor fusil de los peores fusiles, pero que sea el peor no quiere decir que sea realmente malo, está bastante bien. Así que nada, de hecho tengo pendiente de hacer la guía de la Vaper, creo. Hoy hicimos la guía de la Vaper, me falta hacer la mejor clase de la Vaper. Esta es la clase que llevo, pero seguramente en ese vídeo la cambie, no lo sé. Quería probar cómo va esa clase así, en plan, enfocado full a daño. Y nada, gente, pues al lío. Vaya, 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 duelo por equipos en Madagascar. Este es uno de los mapas nuevos, el que menos me gusta. O sea, me parece un mapa bastante malo, y sobre todo para jugar con la Vaper, ya que es bastante grande. Así que no voy a estar tan cómodo jugando como en otros mapas. Vamos a ver qué tal está la partida y todo eso. A ver cómo va el asunto. Vamos a ponernos a... Bueno, Crash no hace falta porque ya tenemos un Crash. Me voy a poner al profe. Bueno, qué partida más divertida, ¿no? Me metes. Ya esto no me metes en la partida. Ya directamente acaba la partida ya con uno menos en el equipo, ¿sabes? Porque qué quieres que haga yo aquí, ¿sabes? ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, aquí se puede subir. Vale, lo tienes. Cabeza. Huevo de respuesta. Bueno, acabo de ver uno en cada torre. Y otro ahí abajo. Vale, voy a meterme fuera de esta torre. Vale. Pues, a ver, evidentemente esto remontar no lo voy a remontar. Está claro, ¿no? Hay dos en la torre campeando, tío. Ahí tengo uno aquí abajo en el río. Mira, justo ha salido por enfrente uno. No sé cómo me mataba ese. Con la Vaper desde aquí. A rafaguitas. No tengo muchas balas, ¿eh? ¿Crash? ¿Tenéis balas por ahí? ¿Crashes? ¿Crasheos? He pillado a alguien. ¡Ay, qué pena! No lo he podido matar. Bueno, ha sido corto pero intenso este mapa, ¿no? He venido al medio, me he hecho unas cuantas kills, pero vamos, el equipo estaba pillando como champions, ¿eh? Todos en negativo prácticamente. ¿Salgo yo? Joder, macho, vengo a la partida y me hago la jugada. A ver, no está mal la Vaper, ¿vale? Lo que pasa que a mí, respecto a cómo iba la otra antes, en plan, antes de que la nerfearan, no hay color, ¿vale? O sea, la noto diferente, tío, no sé. Pero bueno, igualmente, ahí está. Corto pero intenso el mapa nuevo. Vale, esta vez sí que vamos con el crack. Otra partida, tío. Bueno, esta sí que se puede remontar, creo. Vamos a intentarlo. Y ya la siguiente, definitivamente, voy a buscar una lobby desde cero, ¿vale? O sea, esto no puede ser. Dos perros por ahí, tú, correteando. A ver, ahí en medio, hay minas por aquí. ¿La has matado? Sí. Hay dos perros por ahí, no sé si han muerto ya los perros. Creo que sí han matado a los dos. Madre mía, tú. Uy, ese segundo de lo que le ha ido. Uf, lol, se ha suicidado con el coche. Menos mal que no me ha acercado. Au. Menos mal que no me ha acercado. Vale, esto quiero remontarlo, A ver si podría. Estaré muy guay. Vale, venga, vamos por aquí. ¡Oh! Que me ha pillado recargando el cabrón y casi me quedo sin balas. Vale, voy a meter esto aquí. Y tenemos dos ahí haciendo glitching. Vale, uno aquí. Otro más, creo. Ah, que no había recargado. Y tenemos uno detrás. ¿Lo tienes, compañero? Te ayudo. Vale, otro más. Muerto. Vamos. A ver. Venga. Pues vamos por aquí entonces. Muerto. Se tiene uno por aquí. Muerto también. Bots. Y se acabó.
Joder, es que estas partidas, tío, molan porque son frenéticas, pero da rabia entrar en medio de la partida, ¿sabes? Porque te sacan las cosas y no valen para nada, igual que antes. Bueno, a ver, ahora sí que sí, definitivamente, ¿vale? La siguiente la vamos a dejar completa, ¿vale? Voy a intentar buscar una lobby completa. Así que nada, pues ahora sí que sí, a por ello. Vale, chavales, ahora sí que sí. No, simplemente me ha parecido gracioso esos trozos. Hay muchas veces que me meten partidas empezadas como esas y las juego y no sé, igual las termino, no sale nada interesante o directamente busco otra. Pero oye, pues me han gustado cómo han quedado las rachillas sean rápidas. Así que bueno, ya sabéis que el arma no cambia tampoco demasiado, con lo cual no hace falta que sea una partida muy larga para activarla entera. Con 10 kills ya el arma se activa al máximo. Así que de hecho ya en los, por lo menos en este último gameplay, sí que creo que la he activado al máximo, porque sí que creo que he llegado a matar a 10 personas con ella. Pero bueno, como este gameplay va a ser más largo, al fin y al cabo sí que vamos a ver el arma 100% activada. O sea, 10 personas voy a matar con la Vapor sí o sí. Pero bueno, de momento no me está funcionando mal la Vapor, me está yendo guay. Tengo que acostumbrarme a su retroceso, ¿vale? Porque es un poco raro y como no juego mucho con ella últimamente, pues la noto rara. Me la ha robado. Me ha robado el corazón. Muy buena, compañeros. Vamos para adelante. Si así me gusta el equipo, que vaya para adelante y ya vamos todos para adelante. No tengo ningún problema. Bueno, te has jugado un poco ahí metiéndote a piñón tú solo, pero bueno. Se valora el intento. A ver, espérate. Me saco la una de la estatua. Voy por aquí. Uf, ¿cómo me ha puesto ese? Mi compañero no ha dado ninguna bala, el cabrón, con la ligera. Vale, por aquí. Oh, no me esperaba uno tan cerca. Se tenía un compañero mirando eso, ¿no? Ah, pues ha tenido mal timing porque ya estaba ahí, ¿sabes? Es que había un compañero mirando eso y no le ha visto porque estaba detrás de la placa. Entonces yo me he confiado. Pero sí, o sea, no ha sido culpa del compañero porque simplemente ha tenido mala suerte y hasta que no lo ha visto cuando ha mirado. Si no lo hubiese visto yo en el minimapa, ¿sabes? No es que le haya dejado pasar ni nada de eso. Hay uno que va a pico. Está por aquí, creo. Hombre, a mí eso me mola, ¿sabes? Es en plan un tío... A ver, es un tío que te puede dar por culo, pero que en principio son kills fáciles. Hay otro ahí en medio, pero bueno, voy a mirar el respawn. Que me vienen por aquí. El sonidillo ese de cuando se transforma el arma está guapo, tío. Tienen blindaje algunos de ellos, ¿eh? Eso no me gusta. ¡Ah! Joder, macho. Le dejaste de disparar, ¿sabes? Pensaba que lo mataba. Pero no. Fallo por mi parte. Hay alguien en el fondo. Baliza allí, vale. Baliza allí, entonces. Huh. Interesante. ¿Me han roto el UV? Qué haters. Vale, ¿aquí lo habéis matado? ¿Al de la placa? Voy a revisarlo. Sí, pero hay un montonazo de minas. Así podría romperlas, pero mi compañero ha dicho que se la quiere comer y casi muero yo por su culpa. Bueno, no es que sea su culpa, es que directamente él no lleva ingeniero, supongo. Entonces, pues... Vale, buena, compañero. Vale. Entonces, pues eso, que se las ha comido. Quería reventarlas para que nadie se las comiese, pero ha ido como un burro, ¿sabes? Están haciendo ahí todos, a ver si... Ahí. Y a ver si escala alguno el murete, que nos querrá hacer el lío. Vale. Pues perfecto, detenemos los bots. Ahora sí que sí van a durar. Nos podía haber sacado antes, pero he tenido ahí un poquito de mala suerte. Me la he jugado un poco. Me están tirando las rachas. Cuidado con las... Tienen un montón de minas. Son varios nomads. Buen dardo. A ver. Oh, qué buena el gesto MS. De momento no voy a poner la munición. Nos pueden hacer detrás. Muy probablemente. No. Pues vaya respawn, en la cara de mis bots. De hecho voy yo al otro lado ahora, porque van a empezar a nacer detrás, creo. Efectivamente. Así me da tiempo a llegar rápido. ¡Me la juego! Vale. Salía un momento. Vale, un momento. A ver, detrás, ¿no? Ahí. ¿Dónde coño están? Voy a tirar el UV. Ah, vale. A veces la Vapor mete unas reventadas que flipa. Y otras veces te esponjean un montón. Ah, que están en el fondo. Bueno, sigo teniendo esto. Voy a ponerme las balas porque me queda poco para quedarme sin balas. Bueno, creo que puedo aguantar. Helicóptero con tirador a la espera. Sí, en el fondo no. Vale. Pues estoy teniendo buena precisión con la Vapor. Vale, ahora por hablar la he fallado todo, ¿sabes? Justo, es justo hablar y dices, no, la has liado, Soki, ¿por qué hablas? No hables. Ha durado poco la partida. Bueno, junto con las otras y la intro creo que está bien. Es que hemos ido muy a piñón, mis compañeros han jugado muy bien.
Pues bueno, habéis visto la alarma, está muy chula la alarma, ¿eh? O sea, yo ya sabéis que antes utilizaba mucho la Vapor, como os digo, pero desde que la cambiaron no me convence mucho. Igualmente está... ¡Oh, joder! ¡Madre mía, eh! ¡Qué bonita, tío! La kill cabe, el coche RB explotando. ¡Madre mía! Bueno, dentro que cabe es un arma que dispara muy rápido. Si tenéis puntería, aunque esté el tío relativamente lejos, pues mata bastante bien. Además, como la llevo con el fuego rápido y el gran calibre, pues si le pego en la cabeza, pues se nota bastante, ¿no? Una kill cam bastante bonita. Así que nada, chavales, espero que os haya molado muchísimo este vídeo con la Vapor. Si os molaste, me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Adiós.